Daniel, gracias por estar aquí en las entrevistas de A las Art, Art and Time. Sí. Hola a todos. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, lo primero que queremos que nos cuentes un poco es acerca de ti, de tu biografía, poquito, ¿no? De la parte artística y también de la parte de terapéutica que, que tienes. Y bueno, si te quieres ir a la infancia está bien, pero no te vayas tan lejos. Okay, no bueno. Es tan lejos, pero bueno. Va. No, pues a ver, mi experiencia de vida como músico, pues soy guitarrista de profesión, guitarrista de guitarra clásica y compositor. Eso fue, estudié composición en Trinity College, Inglaterra, tengo un título de allá, aunque estudié acá, pero sí, de profesión soy músico y sanador bioenergético también. Entonces, pues empecé con la guitarra clásica desde como los 12, 13 años y pues la agarré y fue como un matrimonio instantáneo. Ha estado conmigo todo el tiempo, está en mi corazón, es el instrumento, principal instrumento que está en mi corazón. Okay. Muchos dicen que es la cora africana porque toco la cora africana, una arpa africana, que igual ahorita hablamos de eso, pero es porque creo que me reconocen por eso, pero en realidad la guitarra clásica es lo que yo tengo más adentro, ¿no? Desde la adolescencia. Y bueno, después estudié composición, luego me dediqué a hacer modelos matemáticos de la música durante un buen tiempo, estuve estudiando un poco de matemáticas, no hice una carrera como tal, pero bueno, okay. Llevé un libro de teoría de conjuntos en la música, en fin, cosas así. Después, después estudié gestión y mercadotecnia cultural, luego me fui estuve haciendo una residencia en Senegal, en África, durante algunos meses, donde tuve ahí contacto muy cercano con un clan de juglares que tocan la cora africana, que es una arpa doble africana, si quieres ahorita te la enseño, aquí la tengo. Y, y después de eso, bueno, también estuve como paramédico en la Cruz Roja un buen tiempo, entonces descubrí en África una como fusión de todo lo que tenía, porque estos juglares se dedicaban a la resolución de conflictos a través de la música, entonces de alguna manera mi parte humanitaria, mi parte como músico, se podían como unir en un mismo camino. Luego regresé, abrí una fundación, estuve haciendo giras con estos músicos africanos, aquí en Cuba, en Colombia, en Brasil, en fin, estuve haciendo un montón de investigación sobre ese tema, y luego entré a estudiar sanación bioenergética, y luego bioingeniería cuántica, que es otra metodología. Entonces, de alguna manera, como que entiendo que mi camino ha sido el de músico sanador, como que iba directo hacia eso, ¿no? Entonces, creo que la misma música me llevó a la sanación, pero sigo siendo músico finalmente. Lo que está dentro de mí es, en el fondo, es la música. Wow, qué interesante. No, bueno, aquí has tocado muchos temas que no conocía de ti, ¿no? Las matemáticas y los modelos de matemáticas y esas cosas. Qué bueno, si quieres nos los puedes platicar un poco para entender de qué se trata. Bueno, lo que sucede es que la música y las matemáticas son uno mismo. Entonces, es un tema que quizás tiene varios años que no me dedico a eso o lo enseño o lo que sea, pero la música y las matemáticas es lo mismo. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la filosofía neoplatónica y pitagórica y así, Platón decía que las mismas proporciones que se encuentran en la escala musical son las mismas que encuentras adentro del alma del ser humano y son las mismas que vas a encontrar en el alma universal, ¿no? O en los movimientos planetarios, ¿no? Entonces, de alguna manera, durante mucho tiempo,
en escuelas iniciáticas y en y de hecho también en la Edad Media se enseñaba, por ejemplo, el quadrivium, ¿no? Y se enseñaba música con matemáticas, con astronomía. O sea, es decir, era aritmética, geometría, música y astronomía. Interesante. Y era la misma materia. Es hasta hoy que estas cosas La aparentemente no separaron. tienen nada que ver, ¿no? Pero tienen todo que ver, es lo mismo. Entonces es evidente que yo iba a llegar a eso de alguna manera, porque es el mismo lenguaje, nada más que, no sé cómo te explico, la misma esencia, ¿no? Sí, he conocido muchos músicos que en realidad son muy buenos para las matemáticas, ¿no? Entonces, así dices, bueno, parece que tienen el mismo cerebro, ¿no? O están conectados. Y bueno, o sea, eso de separar los cerebros izquierdo y derecho es medio raro, ¿no? En nuestra cultura, porque en realidad, pues se juntan mucho, ¿no? O sea, se necesitan para crear y hacer las cosas. Pero Sí, no, bueno, ese es un tema bien interesante, pero como ya han descubierto las ondas gamma y las hipergamma y todo eso en el cerebro, entonces de alguna forma existe un barrido en el cerebro que barre completamente, entonces es como que se desaparece esa dualidad cuando estamos en esos estados de ondas cerebrales gamma, ¿no? Si o sea, podemos alcanzarlos. Obviamente. ondas cerebrales gamma, ¿qué es eso? Sí, quizás algunos que están escuchando saben eso si son psicólogos o algo. Okay. Pero lo que pasa es que nosotros nos enseñaron, digamos que nos enseñaron, si revisas el conocimiento en las literaturas de las ondas cerebrales de hace, pues, no sé, veintitantos años o más, nos enseñaron que existían cuatro ondas cerebrales, ¿no? Nos enseñaron que está beta, que es las ondas cerebrales que tenemos cuando estamos en la vigilia. Luego Okay. abajo está alfa, que por ejemplo cuando estás meditando, pues estás en ondas cerebrales alfa, es más calmado. Y abajo está teta, ¿no? Que ya es cuando estás en sueño profundo. Y delta, ¿no? Entonces son cuatro. Pero luego descubrieron que existen las ondas gamma. Entonces, por ejemplo, empezaron a estudiar las ondas cerebrales de monjes tibetanos y se dieron cuenta que vivían en ondas gamma, que es una frecuencia más arriba que beta. Ay, qué interesante. Y incluso, por ejemplo, los cetáceos, los delfines, tienen esas ondas cerebrales todo el tiempo. Y lo que sucede es que empieza a haber un barrido, o sea, las neuronas disparan al mismo tiempo, entonces empieza a haber un barrido general, digamos, de todo el cerebro, al mismo tiempo, como si un poco como si desaparecieran estas dos hemisferios y si volvieran uno solo, ¿no? Empieza a haber una sincronización entre el cerebro, entre comillas, del corazón y el cerebro. Entonces, digo, seguramente le preguntas a un neurólogo o a alguien que ya esté estudiando eso, te puede explicar más profundo, pero es algo bien interesante lo que sucede. Lo más interesante que saberlo es poder hacerlo, pero sí. Sí, por supuesto. Sí. Okay. Bueno, no sé si te gustaría platicarme un poco sobre esta parte de la sanación con la música. Bueno, ¿cómo la combinas? O sea, sé que por un lado estudiaste sanación cuántica, que me gustaría que lo explicaras. Y por otro lado, la guitarra, ¿no? ¿Has logrado combinar estas dos cosas hacia la sanación? Y bueno, entonces ahí son como cuatro preguntas en una, pero bueno, Sí, ya sé. puedes ayudarme. Sí, ya sé. Bueno, si quieres, te contesto la primera, ¿no? ¿Cómo se hace sanación a través de la música? Mucha gente ha oído hablar de la musicoterapia, ¿no? Y otras personas, pues, conocen la sanación. En realidad, hay una diferencia. La musicoterapia, por ejemplo, es una disciplina clínica. Por ejemplo, si eres psicólogo y después te especializas en eso, entonces diagnosticas y haces tratamiento. O sea, es una disciplina clínica. Eso no es sanación, es terapia, ¿no? Ajá. En realidad, la sanación sucede siempre a nivel energético. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, mira, te voy a explicar cómo yo lo he integrado hasta ahorita. A través de la música, no a través del sonido, que es otro asunto. A través de la música, agarro la cora africana, que es una arpa africana, ahorita te la enseño,
Y lo que he trabajado mucho con eso y que aprendí mucho de los juglares en África es rescatar la historia de vida de una persona, su esencia, sus cualidades, su genealogía, sus grandes hazañas, los momentos en los que, por ejemplo, tocó fondo y renació, ¿no? Entonces, de Claro. alguna manera, a través de rescatar esa memoria de la persona que en realidad es la experiencia que está transitando su alma en esta vida, tú puedes plasmar eso, representarlo a través de una canción usando la cora africana, que además tiene un sonido pues, que te lleva obviamente a un estado místico, ¿no? Entonces, cuando es como un poco lo que hace un pintor cuando te hace un retrato, nada más que el pintor lo hace visual y aquí se plasma en una canción. Entonces lo que acaba pasando es que tú te ves reflejada en una canción, pero ves reflejada en realidad el potencial de tu alma ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando estás fuera de tu centro, cuando estás transitando ciertas situaciones en la vida donde sientes que te sales, que no entiendes quién eres o que no entiendes por dónde vas o que sientes que tienes la autoestima muy baja, escuchar esa canción tuya inmediatamente te regresa porque está plasmada ahí toda la energía de tus ancestros, más aparte tu propio camino, ¿no? Entonces sientes otra vez como que, ah, regresas, ¿no? Interesante. No, bueno, eso está bellísimo, Daniel. Sí. Entonces, hubo un tiempo que me dediqué mucho a hacer esas canciones, pero es una de las técnicas que se puede hacer de sanación con música, que no es lo mismo que musicoterapia, Okay. ¿sí? Sí. En realidad, la sanación lo que significa es experimentar lo contrario de aquello que te partió. Experimentar lo contrario de quiero, pero Ah, o sea. primero tienes que encontrar lo que te partió. Sí, ¿Cómo lo vas a pero encontrar? si queremos ser sencillos, esta como capacidad que tenemos de nuestra sabiduría de simplemente reducir a lo sencillo las cosas, sanar es experimentar lo contrario. Lo contrario de aquello que te fragmentó, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a irnos a algo así como algo bien básico. Si yo me corté el dedo, ¿no? Por accidente le hice una cortada porque estaba cocinando y ups, ¿no? Entonces, para sanar eso necesito experimentar. Si una desunión del tejido, pues tengo que volverlo a unir y se tiene que volver a cerrar y entonces ya considero que está sanado eso. Tengo que experimentar lo contrario, ¿no? Una desunión, tengo que experimentar la unión. Lo mismo pasa con un trauma, un shock o cualquier cosa, ¿no? Cuando experimentas lo contrario de aquello que nos fragmentó, cuando experimentamos lo contrario, inmediatamente sentimos otra vez esa cohesión, como que se regresa, como que nos regresamos otra vez a ese centro. Entonces, esa forma de entender la sanación es muy sencilla. ¿Qué pasa también, por ejemplo? Vamos a suponer que sentiste mucho abandono en la infancia. Bueno, necesitas experimentar la conexión. Si sentiste rechazo, necesitas experimentar la aceptación. Es que es así de fácil. Entonces, cuando Okay. vas a una sesión de sanación, lo que hace el sanador realmente es darte, es una de las perspectivas, no es que te dé él, sino que te genera una experiencia para que puedas vivir eso, nada más que en la sesión. Y eso puede ser a través del manejo de energía con las manos, puede ser a través de una inducción de un viaje en conciencia de algo, puede ser a través de. Ahí hay mil técnicas, ¿no? Pero finalmente lo que se tiene que experimentar es un regreso al orden de algo que estaba en desorden. Lo que llamamos enfermedades físicas son desórdenes, nada más, porque si no, ¿cómo lo defines? Es un desorden. Entonces, regresar al orden de esa nación, eso es todo. ¿Al orden? ¿A cuál orden? Pues al tuyo. Al que tiene que ver con el plan de tu alma, no hay más, ¿no? Entonces, cuando dicen es que cómo con la energía, no sé qué, es un poco redundante porque al final del día todo el universo es energía, electromagnetismo de todas maneras, ¿no? Entonces, no hay nada que no lo sea, pues todo es. Entonces, pero más allá de eso, lo que importa es cómo vamos a decir, el biocampo de la persona vuelve a regresar al orden. ¿Qué es el biocampo? Pues son todos estos niveles sutiles energéticos que tenemos. Por ejemplo, tengo el cuerpo físico, ¿no? Tengo el etérico, tengo un cuerpo emocional, tengo un cuerpo mental, tengo un cuerpo, varios cuerpos espirituales. Entonces, todo lo que vivimos se queda como cristalizado
en el biocampo de alguna manera se ve afectado. O sea, es decir, el biocampo responde a nuestras experiencias de vida. Y hay una frase muy bonita que dice, la biografía se convierte en biología. Ajá. Y pasa por todos esos niveles, ¿no? Y por eso ves personas con un cierto tipo de cuerpo, con otro tipo de cuerpo, porque tú puedes leer en los cuerpos las experiencias de vida, y puedes leer en el corazón de una persona las experiencias de vida, y puedes leerlo en el biocampo. Digo, te entrenas para eso, pero finalmente lo acabas, incluso lo puedes ver, ¿no? Entonces, a veces a través de leer el biocampo y insertar cierto tipo de información, permites que el biocampo se vuelva, digamos que das el espacio para que el biocampo se vuelva a acomodar, dándole la experiencia que está realmente anhelando, ¿no? El alma. Entonces, cuando pasa eso, se vuelve como a acomodar otra vez y ya la persona como que siente inmediatamente ese alivio otra vez. Eso sería la forma que yo tengo de escribir de sanación. Tú hablas del alma también, que es un Ah, en ese concepto, caso, es un concepto que... Sí. ya sé que hay un chorro de definiciones. En este caso, con alma me estoy refiriendo al biocampo, a los cuerpos energéticos. En Okay. este caso, sí. Bueno, entonces quisiera, ahorita que nos estamos enfocando en esto de la terapia, ¿dónde la estudiaste? ¿Cómo se le llama? ¿No? Y bueno, que nos platiques esa parte. Pues lo que pasa es que no fue algo que yo decidiera, fue algo que me jaló hacia eso. O sea, yo siendo músico, pues era yo soy músico y yo no quiero saber nada de eso, pero de alguna manera, o sea, fue como algo que eran tantas las señales y tantas las coincidencias que llegó un momento que dije, bueno, ya, está bien. O sea, sí, o sea, todo el tiempo, ¿no? Lecturas de tarot y cosas así que me hacían y tú vas a ser sanador, tú vas a ser sanato. Y yo estoy, no, es que yo no quiero eso, ¿de qué me estás hablando, no? Déjame en paz, yo quiero hacer conciertos y ya. Y un día que me contrataron para ir a tocar a una boda espiritual, fue algo bien duro porque yo estaba pasando por un proceso personal muy, muy fuerte, ¿no? Se había muerto una persona muy cercana a mí, una compañera cercana. Entonces, después de eso, yo iba a ir a tocar a la casa de una prima mía que estaba en fase terminal de cáncer. Ese día me levanté en la mañana y me dijeron que ella ya no estaba en este plano, entonces no fui. Dije, pues voy a tener que ir a tocar el funeral, pero antes tenía esta boda, entonces fui a tocar a la boda. Imagínate, yo estaba en todo esto. Sí. Abro la puerta, me recibe una mujer vestida de un color violeta así hermoso, con una energía impresionante. Y cuando entré a su casa, empecé a sentir todo eso que había ahí y me dijo, yo entreno sanadores y yo así. Bien, lo hago, pues ya. O sea, como que ya entendí, ¿no? Bueno, al final, para no ser así como así tan, tan larga la historia, pues me salvó, ¿no? Esa mujer me salvó y me enseñó. Entonces, hay evidentemente muchas metodologías, muchas técnicas, mucho todo. Yo ahorita uso un sistema que se llama bioingeniería cuántica, pero al final del día, más allá de que el sistema que usas, lo importante es pues el nivel de compasión que puedes tú generar hacia ti mismo y hacia los demás, porque al final del día eso es lo que acabas sanando. Así de sencillo. Las personas se sanan solas, no es que yo hago o tú hagas o nosotros, no te hacen, o sea, eres un vehículo solamente, ¿no? Pero cuando has trabajado mucho en tu biocampo, de alguna manera se siente. Cuando te acercas, por ejemplo, a una persona que tiene mucho trabajo espiritual, tú inmediatamente sientes eso, así como un alivio, nada más con su pura presencia, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos todo el tiempo es estar con nosotros mismos, así transitando todo ese camino para poder cada vez estar más en orden, más en coherencia con uno mismo y ayudar a los otros es natural, ¿no? Es que lo estudies. Así como que tengas ¿cómo se llama? Un programa como en una universidad, ¿no? Y vas y lo estudias, luego te gradúas, ya lo puedes hacer. No,
Es decir, es contigo mismo. Y entonces llega un momento en que te sale naturalmente ayudar a otros porque te nace y te lo empiezan a pedir y ya está, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y en esa terapia, no sé, tú te enfocas hacia, por ejemplo, tienes algo, utilizas algo de psicología, de los expertos. Y haces, vas hacia Freud o hacia Carl Jung o más bien hacia otro tipo de psicologías más gestal, tal vez. ¿Utilizas Ya. algo de eso? No. No, mira, ¿sabes qué? Yo no estudié psicología. Ya tengo una buena lectura de psicología en mi vida y desde niño y por mi madre y que es psicóloga y lo que sea y me he leído las obras de Freud y un chorro de cosas y me apasiona, pero yo no estudié psicología, entonces yo no puedo decir que yo puedo usar eso si no tengo como un, no sé, un título que avale eso. Yo no soy psicólogo, entonces no interpreto. No aconsejo, no nada. Yo lo que hago es que la persona se acuesta en la camilla, el paciente se acuesta en la camilla. Yo lo que hago es conectarme a su pulso en la muñeca, su pulso cardíaco. Entonces me quedo un rato ahí sintiendo su corazón, su latido. Ajá. Y entonces, a través de sentir el corazón de alguien, ahí en el corazón están todas las memorias, están todos los recuerdos, está todo el pasado, el futuro, el presente, todo lo que necesita, todo lo que anhela, todo lo que le duele, todo está ahí, todo lo puedes leer. Cada persona tiene es como la huella digital, tiene una frecuencia cardíaca diferente. Entonces te quedas ahí sintiendo, conectando tú así simplemente. Y entonces tú haces preguntas. Yo lo que hago es preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la principal, no sé, incoherencia que necesita ordenar esta persona en este momento, ¿no? Entonces, inmediatamente salta, el corazón de esa persona te habla y te dice, pues es esto, es un asunto, no sé, con mi mamá, es un asunto con una pareja, es un tema económico, es una inseguridad, o es un tema que tiene que ver con un astro, es un, qué sé yo, o sea, yo no juzgo lo que aparece, de que si es real, no es real, nada, nada de eso, simplemente leo, y entonces ya que está leído, empiezo a regenerar o a desintoxicar o a reprogramar ese desorden que apareció ahí. Y luego me pregunto por la causa de eso y por la causa de la causa y por la causa de la causa de la causa y así me voy, ¿no? Entonces, sí hay protocolos y todo eso, pero finalmente así como te lo describo es en términos generales cómo funciona. Leyendo el corazón que tiene ya una inteligencia, pero no interpreto nada. Yo no puedo, no, no, digamos que no tengo las calificaciones o las, ¿cómo se llama? Los avales como oficiales para interpretar nada. Leo lo que me está diciendo. Y si me dicen, no, es que tú piensas que es esto y que Freud tal y que no sé qué, pues yo puedo pensar lo que sea, pero finalmente es lo que me está diciendo tu corazón, es lo que yo te transmito y ya está. O sea, no, no soy ni más ni menos que la persona que está ahí como para ni aconsejar, ni interpretar, ni nada. Sí, recuerdo haber ido a algunas sesiones contigo, así súper padres, pero me diste algunas a distancia. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, lo das a distancia y no tienes el corazón ahí para ver, checar y qué onda, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí, haces pero eso? tengo el mío, tengo el mío, tengo mi propio pulso. Y lo que pasa es que, bueno, esto le puede sonar muy raro a muchas personas desde la perspectiva, como vamos a decirlo, como newtoniana, ¿no? Donde creemos que hay objetos que están separados entre sí y que simplemente se mueven por fuerzas y vectores. Pero si lo entendemos desde otra perspectiva, la mente le cuesta trabajo entender esto, pero finalmente sí existe una unión entre todos los seres vivientes que hay. Y el portal, el lugar desde el cual te puedes conectar, siempre es el corazón. Y no es metáfora, o sea, literalmente el corazón, ¿no? Entonces, si yo pongo esa intención de conectar contigo y empiezo a sentir mi latido y después digo, bueno, quiero sentir el de Claudia, pues inmediatamente mi pulso empieza a cambiar, empieza a ser no el mío, sino el tuyo, o sea, porque lo empiezo a sentir diferente, yo reconozco el mío.
¿sí? Y entonces ya estoy ahí como si estuviera contigo. Qué interesante. Por eso es que se puede leer a distancia, ¿no? Y la gente, incluso, no te tengo que tener ni siquiera en la pantalla. O sea, hay gente que le hacemos sesiones a distancia y después le mandas un informe, ¿no? Porque le mandas todos los puntos que trabajaste, las causas, todo lo que. Inmediatamente te dicen, sí, pues sí, sí me pasó esto que tú dices, de niña, sí tengo tal cosa que me dijiste, fue acertado y la verdad es que me siento mejor ahorita, ¿no? Okay. Entonces, pues. Y no es un testimonio, o sea, son miles, ¿no? O sea, esto ya, quizás no haya sido estudiado por la ciencia, pero es algo que sucede, ¿no? Sí, a mí desde que me hiciste ese tipo de trabajos, de terapia, sentí que mi vida cambió. Yo no entendí por qué, pero algo se abrió, algo, o sea, algo que estaba atorado empezó a caminar de otra manera, ¿no? Empecé a conectar con personas que necesitaba sanar, que estaba atorada la relación. Yo así, extraño, ¿no? O sea, no, o sea, empezaron a pasar cosas extrañas en mi vida y dije, bueno, algo pasó y claro, después lo conecté con tu terapia, ¿no? Y te dije, por supuesto, por ahí viene toda la, ¿no? El movimiento energético.